Los diálogos frente al género son cada vez más amplios. Las discusiones han abierto nuevos paradigmas que invitan a repensarse por encima del sexismo para hablar sobre diversidades en relación con las representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que se dan dentro de una sociedad. La comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional ha abanderado distintas acciones para visibilizar esta discusión desde diferentes actores. Historia de gestación, sanar del útero la memoria. Primer chispazo de vida, el vientre busco limpiar. Energía fluye, soy receptora. Estar en equilibrio, reconciliación, curar. Vibras que penetran. Soy Karen Milena Martínez Guerrero. Llevo habitando la Universidad Pedagógica Nacional 10 años. Ingresé aquí como estudiante de la licenciatura en biología. Egresé de la licenciatura y luego empecé la maestría en desarrollo educativo y social. Durante ese proceso de formación, pues me encontré con todo este tema de los ecofeminismos, me encontré con todo este tema pues de las luchas y las reivindicaciones de las mujeres, sobre todo en el marco de los conflictos socioambientales, que fue como mi proceso inicial. Y pues luego ahí empiezo a descubrir todo pues el mundo del género, desde una perspectiva interseccional, desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva muy amplia y diversa, relacionada con todos los asuntos de la naturaleza, que es como lo que en primer lugar a mí me llama. Mi nombre es Carol Peñuela, soy egresada de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Actualmente trabajo en la Secretaría de Integración Social. Soy referente de política pública LGBTI desde este lugar, digamos que acompaño, articulo, dinamizo acciones concretas entre diferentes entidades que tenemos compromiso con el plan de acción de esta política pública para territorializarla en las localidades de Bogotá. Bueno, yo hice parte de la construcción de la Banda Sin Miedo, que inicialmente fue una gran juntanza de mujeres que precisamente nos juntamos porque estábamos hartas y estábamos atravesando por diferentes violencias basadas en género al interior de la universidad, y decidimos juntarnos básicamente primero para acompañarnos, para sanarnos. La Universidad Pedagógica Nacional se había convertido en un lugar inseguro y en un lugar de riesgo para nosotras. Convencidas de la juntancia, del cuidado entre las amigas, precisamente construimos esta, digamos, esta colectividad de la Banda Sin Miedo. Yo he visto un cambio significativo, digamos, desde el año 2016, 2015, cuando estaba como estudiante de pregrado, ahora 2022, en términos de que se habla del tema de género, se está posicionando de la forma amplia, de la forma crítica en la que se debe hacer. Se están cuestionando los roles en las aulas, se están cuestionando los roles en la formación de los maestros y las maestras, y se están construyendo apuestas para abordar esta temática social tan amplia de diversas miradas y diversas disciplinas. Yo creo que esa es una transformación muy importante que, a la que la universidad le está apostando también a nivel de país, a construir país con esa mirada crítica amplia, en este caso desde las perspectivas de género, apostándole a educar maestros y maestras con enfoque de género, reconocedores y reconocedoras de las diversidades, de los derechos y de una sociedad que cada día es más compleja y que debe apostarle, en vez de a la violencia, pues a una convivencia restaurativa y a un tejido de social amplio, rico y diverso. Cuando yo estaba de estudiante no existía ningún protocolo de ruta de atención. Digamos que parte también del trabajo de maestras, trabajadoras y de estudiantes, surge la primera versión de la ruta de protocolo en atención a las violencias basadas en género. También surge el proceso de transversalización de igualdad y de géneros. Y creo que esto ha sido un importante avance en cuanto implica la atención que se le debe dar, o las rutas y formas de atender las situaciones en la universidad. Hay que dejar de lado creer que esto se trata solo de voluntades, sino que es una necesidad concreta que el estudiantado, que las mujeres, las disidencias en la universidad lo están pidiendo a gritos, y que hay que dejar de seguir actuando desde una pedagogía de la ignorancia, donde cada quien opina a su consideración, porque los temas de las violencias basadas en género es un tema que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero todo, sobre todo hay que comprometernos
gobiernos a su erradicación. Yo llego a este rol, a trabajar en la línea de género, diversidad y disidencias sexuales, precisamente como una apuesta que hay en la universidad por generar procesos de transformación cultural frente a la forma en cómo comprendemos los roles de género y cómo eso tiene implicaciones en la educación y en la cultura, no solo de la universidad, sino nacional, por el impacto que tienen los y las egresadas pues, en todo el país. Este proceso que pues, nace este año le apuesta a trabajar todo el tema del género en una perspectiva muy amplia, reconociendo la diversidad y la disidencia del sistema sexo-género desde una perspectiva interseccional, una perspectiva intercultural y una perspectiva ambiental por las relaciones que se pueden tejer allí. Considero demasiado importante que en todas las propuestas pedagógicas se desarrolle un enfoque de género y concretamente un enfoque feminista que dé lugar a las historias desde y para las mujeres, porque la historia hegemónica y la historia cis-heteronormativa nos ha invisibilizado a las mujeres y por supuesto también a todas las disidencias del sexo y del género. Precisamente cuando todavía estaba estudiando mi pregrado acá en la Universidad Pedagógica, se atravesó una escuela de rap feminista a la que llegué y digamos logré a través de ella materializar este sueño y me convertí en una rapera feminista y hoy soy Ajala la Necia, convencida firmemente que la música, el arte y el activismo es una herramienta de denuncia pública, también de transformación, de sanación, porque mis canciones para ese momento también narraban mucho de la historia de lo que estaba pasando desde la banda Sin Miedo y nuestras vivencias como mujeres en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también se ha convertido la música como maestra en una herramienta didáctica que me permite tener lenguajes cercanos a estudiantes, que lo sienten muchísimo más cotidiano y a través de la cual hemos construido también diferentes lenguajes para seguir construyendo y transformando nuestras realidades. De que todo es posible con tus manos, creadoras de alimento, el que compartías porque así era correcto. Hoy recuerdo la enseñanza de tu vida, no afligirse y amar sin medida. Busco desarrar el nudo, hallar el secreto. Yo entiendo todo el tema del género como una construcción social, a veces impuesta, a veces aceptada desde las personas para empezar a concebirse a sí mismos como sujetos. Entonces la concepción de género se va construyendo con base a las vivencias, con base a las vivencias, las experiencias, los sentires que van a fin de cuentas atravesando el cuerpo para llegar a decir quién soy. El concepto de género se habla de que no es algo estático, sino que finalmente el concepto de género, al igual que todos los conceptos que se abordan dentro de la sexualidad, son fluidos. Por lo tanto, hablamos también mucho del encasillarnos dentro de algo, siendo que finalmente este encasillamiento suele ser binario y suele ser impuesto. Mi experiencia con el género es una experiencia de lucha, es una experiencia para que el género no se convierta en una forma de opresión para los cuerpos y mi perspectiva está muy vinculada con abrir posibilidades para que otros cuerpos, otros géneros, otras sexualidades sean posibles. Porque la educación sexual con un enfoque integral y de género es un derecho humano para todas las personas y por lo tanto el acceso a la misma debe estar garantizado por las distintas instituciones del Estado. Para mí es importante traer otras historias a la universidad, a la escuela, donde se visibilicen esas historias que han sido totalmente borradas, las historias trans, las historias maricas, las historias lésbicas, las historias no binarias. Para mí es una forma de crear historias desde la disidencia sexual. Entonces creo que es un trabajo de lucha constante y también de gozo, mostrar que nuestros cuerpos son dignos, que nuestros cuerpos son placenteros y que efectivamente las personas trans estamos construyendo otra educación emancipatoria que se piensa la lucha política desde el deseo, el cuerpo y la libertad de género. Pues
percepción es que en las instituciones educativas se presenta el choque entre generaciones, ¿no? Es decir, como que la educación tiene mucho que ver con el proceso en el que una generación le pasa a otra un conocimiento y una experiencia acumulada. En ese sentido, las instituciones educativas hoy están viendo como la brecha que hay precisamente entre generaciones con relación a esa perspectiva. Siento que los jóvenes están mucho más dispuestos a hacer lecturas más abiertas sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género, y ese choque está haciendo que se presente, digamos, como un nivel de conflictividad muy fuerte y que el proceso no sea tan armónico, sino que se a través, digamos, como de una confrontación que siempre ha existido, digamos, como que ese proceso de cambio cultural, ese proceso de paso de una generación a otra, siempre es un proceso conflictivo, ¿no? Y más, digamos, en sociedades como las nuestras. Pues yo creo que la temática de género en la universidad no se aborda mucho en todas las licenciaturas. En la licenciatura de educación comunitaria, pues el tema se viene tocando pues en varios seminarios y solamente hay una clase durante toda la carrera en la que podemos hablar de género. En nuestro caso, creo que en la universidad también existe como una serie de particularidades de los estudiantes que nos permiten que nos acerquemos a esa temática aprendiendo de otros, ¿no? Desde sus experiencias, desde lo que son como seres humanos y desde el género que se conciben para habitarse. De la necesidad de, finalmente, de cátedras institucionales en torno al tema, porque nuestra universidad es la educadora de educadores. Y por lo mismo, como educadores que somos, tenemos que también saber responder a las necesidades que hay actualmente en la escuela. Y las necesidades que son actualmente en la escuela tienen que ver precisamente con una educación sexual que no sea punitiva, que no sea desde el miedo, que no sea desde la restricción, sino que sea en el amplio espectro y también de la forma más integral y amorosa posible. Pues yo creo que nuestra disciplina no debe opacar el hecho de que vamos a ser docentes, y ser docentes de cualquier disciplina significa formar niños y jóvenes. Entonces considero que, independientemente de la materia, todos debemos estar preparados para abordar este tipo de temas sociales. Para hablar de multitudes marcadas por diferencias, y yo creo que pasa no solamente por un acto de inclusión de esas personas, pasa por el acto de transgredir los currículos, y eso significa llevarnos al reto de que las diferentes licenciaturas que hay acá en esta universidad piensen hacia quién se están dirigiendo, quién es ese sujeto de conocimiento que estamos pensando y para qué construimos ciencia y educación. En un principio me parece importante abordar los temas, primero alrededor de los tabús y las construcciones que tenemos, por ejemplo, alrededor del género y de las relaciones que se dan, pues, entre lo que concebimos como hombre y como mujer. Digamos que ahí, en un primer momento, pues también surgen varias violencias que yo considero que es importante, pues, primero poner en tensión y segundo poder discutirlas. Y en un segundo momento, digamos que también alrededor de la labor docente, yo considero que es, digamos, muy importante llevar el conocimiento a las aulas. Primero, pues, porque somos personas que forman, que llevamos un saber, pero además también porque esas personas que formamos tienen derecho a conocer. Entonces, también alrededor de cumplir yo con mi labor docente, eso es para que quiero formar a las personas y, pues, en lo posible, brindar todas las herramientas para que el conocimiento llegue de la mejor manera. Entonces, yo creo que hacer esas preguntas críticas nos van a llevar a que la universidad esté más conectada con el latir de un pueblo diferente, de unas multitudes que están llevando otras luchas, que en los colegios estamos viendo muchas violencias de género, que las niñas en los colegios están exigiendo una justicia de género, que la discriminación contra las personas LGBTIQ+ es inadmisible, que las personas trans no podamos permanecer en los espacios escolares, que en este país no hablemos sobre la memoria del conflicto armado en las escuelas, que no hablemos sobre las luchas del pueblo indígena, del pueblo negro y el pueblo campesino. Eso nos tiene que plantear preguntas, pero no desde el lugar de la soberbia y de la certeza, sino del lugar de la incertidumbre, del corazón abierto y de la mente abierta, ¿no? Para poder abrirnos a las interpelaciones que estas perspectivas nos llevan.
aunque parece obvio, esta discusión sobre el acoso sexual en las universidades es relativamente nueva. Entonces, reconocer que la universidad no es un espacio neutral, sino que también es un espacio que está permeado por relaciones de poder y estereotipos de género, y eso afecta obviamente las relaciones entre los docentes, las estudiantes, las y los estudiantes, las y los docentes, las directivas. Entonces, pues, como decía la vicerrectora, pues es importante reconocer que esas violencias se presentan y que es importante tomar acciones, porque por muchos años estuvieron invisibilizadas, no se hablaba de estos temas en estos contextos. Se llama Acoso Sexual, Universidades y Futuros Posibles. Este es un trabajo de dos colegas de justicia, Nina Chaparro y María Jimena Dávila, que entre 2020 y 2022 realizaron una investigación sobre cómo se están adelantando los procesos de atención a casos de acoso sexual en las universidades. Entonces, para eso enviaron derechos de petición a cerca de 40 universidades en todo el país, realizaron entrevistas con colectivos estudiantiles, con profesoras expertas en el tema, y pues el resultado es este libro, que un poco hace referencia al tema del acoso como un problema público e invita a las universidades a que pues visibilicen estos temas, se comprometan y diseñen políticas para poder atender estos casos. Muchas ya tienen un protocolo, otras tienen que desarrollarlo. Entonces, esta investigación propone un modelo de 4 pasos, que es reconocer, enseñar y cuidar. Y hacer, y con base en este modelo proponen unas acciones muy concretas que recogen pues del análisis de información que hicieron con las universidades en Colombia, pero también con el análisis de 21 universidades en la región, pues que tienen buenas prácticas para atender casos de acoso sexual en universidades. Entonces, pues eso les permite que este modelo tenga unas acciones muy concretas. Empiezan por reconocer, que reconocer implica pues que la universidad toma una decisión de hacer públicos estos temas y las acciones que está tomando para poder atacar el acoso sexual, hacer, que es tomar acciones inmediatas para atender a las víctimas y poder acompañarlas psicosocialmente, jurídicamente durante el proceso, cuidar, que es poner a la víctima pues en el centro, y por último, pues desarrollar acciones pedagógicas que cambien esta cultura del acoso, porque no solamente pues se trata de hacer énfasis en los casos individuales, sino también pues generar espacios universitarios libres de acoso, respetuosos de las diversidades y orientaciones sexuales, y además pues que respeten los derechos de todas las personas pues que están en la comunidad universitaria. A veces es muy problemático reconocernos como agresores o agresoras en contextos universitarios o academicistas, también fuera de ellos, pero nos es más fácil como también satanizar los movimientos feministas dentro de las universidades, que se están pensando espacios seguros para las compañeras y compañeros. Recuerdo en que no se debe satanizar pues al movimiento feminista, precisamente gracias a los movimientos estudiantiles, y ellas lo rastrean en la investigación, pues es que se logra que estos temas lleguen a ser visibilizados, que haya una presión, digamos, miren, la exigencia del Ministerio de Educación llega hasta el año 2022, ¿cuánto llevamos? Desde que existe la primera universidad de Colombia, desde que nos permitieron a las mujeres ir a la universidad, ¿no? Entonces, pues si no hubiera sido por este trabajo que cada vez se ha hecho más visible, no estaríamos hablando de estos temas. Entonces, pues me parece clave que, pues, que las colectivas sigan haciendo el trabajo que están haciendo sin la estigmatización. Las violencias basadas en género y violencias contra las mujeres no son un fenómeno nuevo realmente, hace parte del continuum de violencias que hemos vivido las mujeres históricamente. Esto quiere decir que no es circunstancial, no es coyuntural, sino que efectivamente estamos frente a una problemática de vieja data. ¿Por qué hoy se hace más visible? Porque entiendo también que estamos en un proceso de transformación cultural que agenciado por décadas de luchas de mujeres que han venido denunciando estas situaciones de violencia, tanto en lo público como en lo privado, hoy se materializan en procesos de transformación cultural que demandan justamente desnormalizar muchas prácticas que tenemos incorporadas en las relaciones sociales, desde la familia, la escuela, la universidad, el ambiente laboral, y que de una u otra manera constituyen efectivamente violencias, discriminación por condición de género.
y se empiezan a arrastrar protocolos al interior de las universidades desde 2016 en adelante. Entonces, pues si lo vemos, tampoco es que tengamos un recorrido. Estamos hablando de 6 años más o menos en los que se ha venido desarrollando. Hay unas universidades donde todavía no se cuentan con esos protocolos. Entonces, si bien es un avance importante, también es clave centrarse en la implementación. El protocolo realmente se está actualizando, ¿no? De acuerdo a las nuevas exigencias del Ministerio de Educación Nacional, pero también de acuerdo a nuestras discusiones, nuestras necesidades, nuestras valoraciones sobre el tema de género. Lo que estamos intentando fortalecer, digamos, es el abordaje pedagógico más desde la lógica de formación en torno al género, ¿sí? Lo que para la Vicerrectoría Académica y para el nuevo gobierno universitario es muy importante es reconocer que el género no tiene que entrar en las discusiones solamente desde las lógicas de la violencia basada en género, sino más desde una perspectiva de formación, porque entendemos, digamos, que el género es una perspectiva que nos permite entender el sujeto, la subjetividad, la formación de los niños y los jóvenes de cara a lo que implica pensar lo femenino y lo masculino en la constitución de un sujeto, ¿no? Y entonces eso, digamos, también nos saca de las miradas binarias, ¿no? O sea, cuando asumimos la perspectiva de género podemos entender que tanto las mujeres estamos constituidas por lo femenino y lo masculino como los hombres, ¿no? Entonces creo que es una mirada mucho más compleja al sujeto y lo que queremos es que esto nos ayude a fortalecer la perspectiva, la mirada sobre la formación, los referentes sobre la formación, tanto en los programas como en la universidad. Entonces, en esa lógica también nos interesa mucho tener agendas de formación y de trabajo extracurricular, ¿sí? Desde escenarios atravesados por el arte, la política, ¿sí? Pero donde el género en un sentido mucho más amplio tenga un lugar en la universidad. Digamos, una cosa que descubre la antropología y los estudios culturales es que la cultura, digamos, que tarda tiempo, digamos, como en cambiar, y en ese sentido pues la cultura está muy ligada también como a los hábitos y las costumbres de las personas, a las conductas también. En ese sentido pues la cultura digamos que nos configura a nosotros tiene una tradición muy larga, milenaria si quieres, en la que solo se ha abierto, digamos, la interpretación al reconocimiento de dos géneros, hombres y mujeres. Y un poco lo que está pasando en el mundo contemporáneo es que hay otros sujetos que tienen, digamos, como una interpretación, que quieren, digamos, como romper con esa interpretación tan binaria, reconociendo una experiencia propia y reconociendo, pues, que en últimas las diferencias que se han querido señalar entre hombres y mujeres tampoco son tan marcadas. O sea, si te pones a verlo de manera mucho más objetiva, pues te vas a dar cuenta que los hombres y las mujeres realmente comparten muchos rasgos en términos psicológicos, biológicos, en la conducta. Sin embargo, pues esta insistencia que ha hecho, digamos, como la cultura cristiana o judeocristiana, luego la cultura occidental, en la configuración solamente, ¿no?, como una lectura muy binaria, pues ha impedido que efectivamente en el mundo contemporáneo, o ha dificultado más bien, que en el mundo contemporáneo se hagan lecturas un poco más amplias y más abiertas en ese sentido. Por primera vez, creo, en la universidad se constituye lo que podemos llamar, y lo digo con mucha cuidado, un comité, dijéramos, de justicia de género. Este es un comité conformado por la Oficina de Control Interdisciplinario, por la Oficina Jurídica, por encabezado claramente por la Vicerrectoría Académica, con presencia también de la coordinadora del Comité de Transversalización, y nosotros, en términos o representados por la dupla psicojurídica, que es quien atiende en primera instancia la habilitación de ruta y la apertura de casa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos mensualmente con este comité, con este grupo de articulación interdisciplinario e intermisional? Se evaluarán las sanciones que el comité recomiende frente a los casos abiertos y las denuncias por violencias por razones de género. Es lo que el comité hará. Eso significa que todo aquello que hasta el momento estaba represado empieza a tomar ya un curso claro de acción para tomar lo más pronto posible decisiones que permitan que los casos se vayan cerrando y que realmente haya justicia frente a las víctimas. Siempre tendremos una propuesta
en relación con la justicia restaurativa. Mediación, claramente, que hace parte de este marco conceptual, teórico y práctico, es una de las alternativas que siempre se planteará a la víctima. Sí, solo sí, la víctima considera que esa es la vía por la cual siente que se hace justicia y reparación al daño causado, pues se seguirá la vía de la mediación. De lo contrario, la vía disciplinaria y o también la vía, digamos, de control disciplinario, pero también la vía externa cuando así sea, cuando así lo merece. El protocolo que tenemos en particular es un protocolo que se compromete también con las tres líneas de acción: la prevención, la atención y la sanción. La mayoría de protocolos no llegan a la sanción, sino justamente hacen énfasis en la prevención y en la atención. Nosotros en el protocolo vigente de la Universidad Pedagógica que se adopta en el 2021, hemos logrado justamente avanzar en esa perspectiva y ahora cuando nos encontramos con la resolución de los nuevos lineamientos que establece el Ministerio de Educación, nos encontramos que tenemos un protocolo robusto, ¿sí? Por lo menos en el diseño, que justamente debemos hacer algunos ajustes en la implementación. La formación en la universidad y nuestros profesionales tengan el sello de comprender el género en un sentido amplio, académico, político, pedagógico. La generación de maestros que nos está acompañando hoy es la que va a salir a formar niños y jóvenes en este país. Y entonces en ese sentido es que lo que queremos es que lleven, digamos, que tengan una mirada mucho más potente, mucho más académica, mucho más teórica y mucho más sensible, sobre todo, en relación con el género. Hallar la conexión.